¿Qué tal? ¿Cómo están? Con Mario Kempes, soy Fernando Palomo. El fútbol es el gran nivelador. Suele durante 90 minutos permitir que las posibilidades de uno con pocos recursos queden equilibradas ante otro que quizás le supera en todo y también en lo futbolístico. Igual, Mario, hoy los 90 minutos que tendremos serán como para medir las fuerzas que cada uno pueda tener como colectivo y medirlo a cada uno por lo que es. Sí, porque si no, fija. Va la pelota larga y parece que va a llegar. ¡La joya! ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Consiguen resolver la situación, se escapa la pelota, habrá tiro de esquina. Desde el córner hasta el arquero, un paso nada más. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Buena pelota larga, la va a dominar, se va directo al arco. Este chico va a soñar con esta jugada que acaba de desperdiciar. ¡Vaya error! Tranquilamente podría ser algo cualquier profesor de cualquier universidad, de la mejor universidad del mundo, pararse frente a sus alumnos y preguntarle: defínanme con una nueva palabra a Leo Messi. Y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. Saca la pierna y se lo lleva de paso. Al contrario, no hay duda de la falta. Hay falta acá. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Y bueno. ¡Y gol! ¡Así era! Le ha pegado como los grandes. No es raro verlo patear en penales a Messi, pero sí es raro verlo errar. Es el conjunto argentino que se pone adelante en el marcador con ese golazo. Y saca la pelota hasta el otro costado. La tiene Sergio Agüero. Marcos Acuña. Hermosa asistencia y peligro. No creo que este haya sido el final que esperaban. Fuertes presiones que el entrenador nos está permitiendo jugar a los contrarios. Atentos que se viene la contra. Están esperando que se abra el espacio. Esa pelota es buena, cuidado. Y así le pega la pelota. No perdonaron en la contra. Maravilloso. Fantástica transición. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Regalado el balón. Ya únicamente tiene el portero que vencer. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Aaron Mui, era buena la intención, pero les cortan el balón. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Esta puede ser buena. Limpio, limpito para robar el balón. Si clava un zapatazo desde ahí y lo mete. Cuidado, que si marcan este tiro libre se ponen en ventaja. Y está. ¡Golazo! Con esto se ponen en ventaja. Y se acabó el cuidado. Realmente fue un golazo lo que hacen. Cuando el arquero le da ventaja, lo ve adelantado Mario y aprovecha a clavarla. Sí, y no parecía tan fácil, ¿eh? Alegría en el conjunto argentino después de ese gol que los pone arriba. ¡Uy, qué mal pase dio! Enorme la categoría detrás de esa pelota. Rodrigo de Paul. Matiulecki, sin problemas para llegar a esa pelota.
Sigue ganando terreno con la pelota. Y después de la entrada, la pelota lateral. Nico Tagliafico. Gran pase, puede ser. Llega muy bien a quedar. Prepara el cañonazo. ¡Lo Messi! Adelantado estaba. ¿Les quedan dudas? Ahí se le fue la boncha. Ahí va la pelota larga y parece que va a llegar. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Sarabia. Llegamos al final de la primera parte. Ventaja mínima para este equipo en este amistoso internacional. Ventaja que querrán sostener en el segundo tiempo. Es amistoso igual, pero los resultados cuentan. Sí, cuentan, sirve para días posteriores para trabajar con tranquilidad, pero así. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Mantiene la pelota y se acerca. Va a levantar la pelota. ¡Lo Messi! La tapa, pero queda ahí. Ha conseguido despejar la pelota. Ya habría dos goles de ventaja si no tuviera el equipo un arquero como este. Es impresionante lo que está parando. Estaba bien para meter el centro, pero cae en el arquero. Ahora que cumplimos los primeros 45 minutos, cumplimos con la obligación de analizar un poco a Messi, Mario. Está claro que va a ir por el tercer gol, ¿eh? Lleva dos, está jugando muy bien y encima el equipo está ganando. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. El Kun tirándose por el costado. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Fuertes presiones que el entrenador nos está permitiendo jugar a los contrarios. Esteban Andrada. Aaron Moy. Esto puede terminar en gol. Avanza por el lateral. Casi estaba el empate, Matador. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco, ¿eh? Casi logra el empate. Pasea en la pelota para el arquero para refrescar su ataque. Buscando el costado. Pase bastante peligroso. Leandro Paredes. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Ha llegado a tapar muy bien. ¡Ahí está Dybala! ¡Qué gran entrada! Pero esto sigue. ¡Otra vez tapando! Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. ¡Ojo que este tiene potencial! Ejemplo de cómo no jugar a la contra. Terrible lo que hicieron. ¡Gran ocasión para París, papá! ¡Tapa el arquero y sigue el juego! Aaron Moy. Regalado el balón. Leandro Paredes. Con esto lo liquida. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Yo no sé si estaba adelantado, pero el árbitro levantó la bandera. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Así como viene el partido, será un final delirante. Esa pelota es buena, cuidado.
Moore. Atentos que continúa en juego la pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? Y ahí le pega la pelota. Gigantesca tajada. ¿Y qué tal si desde el córner lo empatan? Tiro de esquina justo al corazón del área. Se ha cortado la jugada. Marcos Acuña. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar 2 minutos más. Ahí va Dybala con la bocha. Acá puede ser. La joya. Ha conseguido despejar la pelota. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Aquí encontramos, Mario, verdaderamente la ambición de dos equipos que querían sacarle provecho a este partido amistoso. Muy disputado, pero un gol ha sido la diferencia. Sí, ha sido un gol la diferencia, pero hemos visto un partido muy lindo y los técnicos tienen que sacar muchas conclusiones de esto. Bueno, Marito, te lo voy a poner bastante complicada. ¿Qué te ha parecido el partido de Messi? Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.